Bueno, nos encontramos en este momento con Ivanei Márquez, jugadora de la selección de Venezuela, que bueno, acaba de lograr un gran triunfo ante la selección de Chile. Ivanei, bueno, las acciones del juego, un muy buen juego, lograron atacar y lograron la victoria. Sí, en realidad un buen partido. Sabíamos que Chile, un equipo que es aguerrido, que siempre viene a jugar, que tiene jugadoras como Xiomara, como Tamara, y ellos iban a venir a dar el toro por el todo. Sabíamos que teníamos que salir agresiva, la clave fue el tercer cuarto, dimos un buen golpe, salimos físicamente bien y creo que esa fue la clave del partido. Bueno, un respiro después de la derrota del día de ayer. ¿Cómo se preparan ya o cómo ven el siguiente encuentro que van a tener en este sudamericano? Bueno, Paraguay es un equipo muy similar a nosotros, que tiene una Paola Ferrari que tiene muy buena mano, pero es un equipo que si le jugamos defensa dura nos vamos a dar la oportunidad de estar allí en los últimos 5 minutos, competir y ver si tenemos la oportunidad de ganar el partido. Bueno, éxitos en este gran encuentro. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, vamos ahora con Xiomara Morrison, jugadora de la selección de Chile. Xiomara, un gusto poder saludarla. Y bueno, una nueva derrota. ¿Qué se puede plantear? ¿Qué se puede decir en cuanto a esta derrota? Y bueno, lo que se viene, el siguiente encuentro, esperando obviamente que logren la victoria, ¿no? Sí, mira, la verdad, felicitaciones a Venezuela, que jugó muy intensamente, muy buen partido, así que felicitaciones para ella. Lamentablemente, nosotras venimos sin preparación y eso nos juega un papel horrible. Así que nada, pensar más en nosotras. Yo creo que no tenemos mal equipo, tenemos un muy buen equipo, pero necesitamos entrenar, necesitamos estar juntas y necesitamos una preparación. Bueno, volver después de un poco de tiempo de para con la selección, ¿cómo te sientes volver aquí a este sudamericano? Bueno, la verdad, bastante triste por las dos derrotas que hemos tenido. Equipos que antes podíamos ganarles perfectamente, nos han ganado sin duda. Así que nada, ahora un poco triste, esperar que las cosas cambien y mejoren. ¿Qué hacer ahorita para el siguiente encuentro? El siguiente encuentro, bueno, ahora tratar de olvidar esto y tratar de mostrar nuestro mejor básquetbol. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, son las opiniones de las jugadoras, tanto de la selección de Chile como de la selección de Venezuela. Sigan conectadísimos con boyacaradio.com, Radio TV Colombia y mi portal Boyacá.